pegué con el coso de birra, bro. Mi nombre es Jerey. Hola. Bienvenidos a una nueva edición de Espacio. Y en esta ocasión es una ocasión versus Casa del Mundo. Con el número uno de Carapa. Straight from Carapa. Sidiru. Fede, ¿cómo andas, bien? Bueno, gracias a los chicos de Radio Rea por inventar este versus. Después de tantos años de amistad, otra vez juntos, pero en un acá, frente a la cámara. Bueno, ¿qué es esto, Fede? Vamos a comentar todos los temas, ¿eh? El anti-DJ vamos a hacer hoy. ¿Qué es esto? Le tenemos que dar más volumen al micrófono. Está con la operación de Damián Levenson. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias, Damián. Este es un tema que bajé un compilado de no sé quién es el artista, pero el remix es de Jarg Burger. Compilado es un compilado que sacó Compact, que es como, se llama Velvet Desert Music o algo así. No sé. Subo, volumen. Está buenísimo este compilado. Y es como que nunca lo puedo poner porque las compacteras nunca reproducen FLAC. Entonces está ahí como guardado. Y cuando hay FLAC, ¿viste? Claro, obvio. Aparecen ahí. Cuando aparecen, los tiro. Pero bueno, no sé. Traje musiquita media random. Ahí. Challenge. Un TikTok challenge esto. Muy bien, o sea, la competencia es este tema que se lo robé a un amigo productor de un edit que le hacía un DJ de disco funk, lo cual nunca supe cómo se llama porque lo busqué, pero temazo. En el tracklist aparecería como un titel, un clown, ahí.
Mixdown Finland. Of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you, but it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it play the part, but I can't fake it. It keeps holding on.
Ahora, la pregunta. ¿Esto es progre para vos o no es progre? House socialista, ¿qué es esto? No, progre definitivamente no es, pero... ¿Te pone feliz no estar poniendo progre? ¿Qué es esto, Fede? No me acuerdo, pero es como un tema que tengo hace un montón en el disco, que es como medio deep house. Y para mí esto es deep house. Estoy haciendo como un Turing test. A la gente le pregunto un tema y digo... que hago un Turing test con la gente y le pregunto, che, ¿esto es progre? Y todos a veces como que... no sé. Me gusta el Turing test ahí del progre para saber qué es y qué no, ¿viste? Como, además creo que la percepción de cada uno en qué es y qué no está bueno también. Me gusta, qué sé yo. A mí el progre viejo me gusta. ¿Y cuál es la diferencia entre el progre nuevo y el viejo, Fede? Me voy, chao. qué sé yo. A mí me gustaba, por ejemplo, me gustaba un disco de Sasha llamado Air Drone Dagger, que es un discazo. Es viejo, no sé si es progre eso, pero hay unos sets ahí copados de Sasha, que están buenos, tipo Global Underground, esa época. Yo empecé tipo escuchando eso también, un poquito, ¿no? Después si quieren les cuento lo que empecé escuchando. Pero sí, no, para mí el progre nuevo es como, no tiene tanta reminiscencia de eso viejo, es como más, por ahí, mucho sonidito volador y no tan ahí, como ser un poco más crudo, por ahí. O sea, el progre creo que el más viejo es por ahí un poquito más crudo, y obviamente está producido con más máquinas, creo, supongo. A mí lo único igual que me molesta un poco del progre quizás es que, como todo género, cuando todo empieza a sonar un poco igual, es medio una paja. Que, bueno, o sea, hemos quizás pasado por géneros así, pero bueno, como todo género, cuando todo suena igual, es medio una paja. Pero bueno, nada, Argentina, país progre. Y sí, pero esto está lindo. Este casi progre está lindo, ¿eh? Rosa la bambula del progre. Pero sigue siendo deep house.
nombre pertenece a... Es una serie, no sé si la tenés, una serie de vinilos que se llama Waffles. Y son todos vinilos. Creo que tiene como una imagen de waffle. Son todos como así, medios bootlegs, edits, no sé qué. Pertenece a mi playlist de bizarros, pero gruberos.
No, muy bien. Te estaba por preguntar, ¿qué es esto, Fede? Pero bueno, se deschavó solo. ¿Qué es esto, Fede? Que no sabes qué es este tema. Lo voy a buscar a la casa, ahí. Ah, social que sabía, lo. No, esto es Robert Hood, va. De danza, ahí. Robert Hood. Te amo, Robert Hood. Te amo. Ah. Como viste el fan ese de Riquelme que dice, yo lo amo, Riquelme, yo lo amo. Se van a ayudar. Me pasa lo mismo con Robert Hood. Para mí es lo más. Este es otro de la librería ahí de Bizarros, pero con groove. Este es un edit de este chico de Lituania. ¿Cómo se llama este chabón? Rodiers. Rodiers. Rodiers, man. Mucho cowbell acá. Mucho cowbell. We'll be right back.
Kawasaki
Después. Esto no es 4x4, me engañaron, boludo. ¿Qué es eso? Dale, boludo, esto está en tipo. Está en 4 igual en el fondo. Está en 13 novenos a la décima. No, amigo. Yo aprendí en la escuela que fui a mezclar todo en 4 cuartos. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. No, mentira, ya aprendí solo, aguanta aprender solo, viejas. Aguanta aprender solo. Aguanta aprender solo con el tractor encerrado en tu casa ahí 10 años hasta que salí, viste. Aguante. We'll be right back.
se puede. O sea, tengo un solo tema para salir después de esto. Uno solo. Se está mezclando mal, ¿no? Ahí. Salsa.
Now you know my secret electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum gilum dasa, mia ulum lulum sasa. Hasam halum gilum dasa, mia ululum sasa. Esto es Despacio versus Casa del Mundo por Radio Rea. Take the Night.
on Save the Night. Salva tu noche, beban responsablemente, chicos. Aguanta el Jägermeister. We'll be right back.
La pelota. ¿Qué es esto, Fede, que está sonando? Porque creo que lo conozco esto. Este es un tema mío que ya debe tener como 12 años. Este tema. Es un remix que hice de Conga, el de Miami Sound Machine, cuando saqué mi primer EP, LP, que se llamaba Buticumbia Tracks. Self-release. Cuando ahí estaban todos los de Zizek haciendo todo a 90. Yo lo hacía 120, pa. Cumbia House. Veré si vos te acordás. Veré si vos te acordás. Sin palabras.
qué te estás riendo, Fede? ¿De lo que tengo en el pendrive? tuve unas cargas de temas medias polémicas, pero siempre hay que estar preparado. Un poco de Rodrigo, un poco de Ricardo Villalobos, un poco de Alcides. Bueno, qué bueno compartir este versus o back to back o lo que sea que haya sido con Shinjirei. Es el Shindirum y CD Rey. No, CD Rey queda muy egolatra, ¿no? Me gusta más Shinjirum. Shinjirum. Ojo con Shinjirum. Bueno, este es mi último tema. Te queda un tema más a vos, Fede, como para cerrar. Y nos despedimos. A ver. Tema de Palito Ortega. No, el Palito Ortega de Turquía. Beni öldürmeye karar.
Palito Ortega Turco. Loco, trabajo. No voy a hablar de mi trabajo. Un placer compartir, amigo. Gracias por todo. Gracias por tanto y perdón por tan poco. ¿Cómo mierda le cambio el pitch a esto? Voy a poner un tempo. Ahí está. Master. Déjamelo en cero. Ahí. ¡Ahí! ¡Colta! Bueno, último tema. Nos vamos con This Man. ¿Qué más? Chau. Aguante Despacio, Casa del Mundo, ¿no? Gracias, gracias Radio Ría. I can't live without my mind. I only have my robot hands. My spirit stays on my own country. I have nothing more to say. Like my soul. Man.